tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days Un Day del Legacy. Y aquí estamos, ni bien lo dejamos el capítulo anterior, 22 y 24 de la noche, o sea, recién está caída la noche. Y nosotros nos vamos a ir... ¿Por dónde vinimos nosotros? ¿Por allí? Sí, creo que por allí. Sin más introducción, nos vamos... Mira, mira el punto de Spider, este va a ir justo... Bueno, que me podría meter por aquí. Míralo vos, el hijo de puta, si se va a meter ahí. A ver, chiquita, vos si podés quedarte quieta. Ahí. Bien. Mira, mira vos, aquel hijo de su madre. Bueno, bueno, vamos a intentar. Como estoy escuchando pasos por todos lados. A ver, aquí es donde carajo vamos. Pero bueno, ahí está, ahí me escucho el hijo de su recalcada madre. Pero no debería verme. Upa. Puta madre. Cago en la serpiente también. Bueno. Yo pensé que iba a ser más simple volver a entrar. Pero mírala, mírala, mírala vos. Mira, te falta leer y escribir, chiquita vos, ¿eh? A ver, este tonto. Uy, feral. Y feral para colmo. Feral para colmo, hijo de puta. Bueno, carnecita gratis. Puta madre. A tu casa, cabrón. ¿Y yo por qué no tengo el sable este aquí encima? Bueno, complicado, ¿eh? ¿Quién está? Mira, mira la loca esta, mira la loca esta, ¿de dónde me escuchaste? Bueno, pues yo quiero entrar, la puta madre. ¿Me van a dejar estos cabrones? ¿O no me van a dejar? El tema que al no haber venido... ¿Pero ese ruido que escucho de que es el Spider o que hay otra fucking serpiente por aquí? Bueno, basta, adentro. Creo que hay otra serpiente acá. Me juego. Acá es donde mierda vamos. ¿A dónde mierda vamos? Cago en su prima, míralo este. Míralo este, míralo este. Vos sos un hijo de puta feral. Cago en tu putísima madre. Mira vos. Ese se la llevó. ¡Ay! ¡Ay, no tengo estamina! A la mierda, a la mierda. Menos mal que le di en la cabeza a esa. ¡Ey! Esa nada. ¡Ay! ¡Ay! Uy, ese de pedo. A tu casa, a la tuya. Bueno, ¿alguien más va a bajar? La madre que lo parió. Ahí está. Podrido que faltaba. Otro más. Ok. Alimentate. Sigilo. Esperen que me mire aquí al oscuro. En teoría no me deberían ver. Van a seguir bajando, eso seguro.
Efectivamente. Aquí no me ven. Si no son ferales. Mira vos, mira vos. Qué puntería de mierda que tengo. Qué puntería de mierda. Y eso que tiene, mira, la ballesta, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, aquí donde maté los perros, si mal no recuerdo. Sí. Ah, por allí abajo estábamos. Madre mía, la vueltita que hay que dar aquí. Acá sí que no sé dónde carajo vamos. Más torretas. Por cierto, Marcela me dijo que igual ya lo creo que más o menos lo había deducido de poder llevarnos las torretas, pero como le dije en el comentario, el problema es qué carajo hacemos si yo no tengo munición. Ok. Bien, a ver, munición. Munición. Ya ahora me enchufo otro poquito de comida. No se hagan problema. Ahí va. Esto por aquí. Esto por aquí. Aquí. Lo ideal sería bajar, pero ya que estamos, esto está abierto, sí. Bueno, a ver, de por sí no veo un carajo, así que imagínense de noche, mucho menos. Bien, librerías, se ven algunas. Prendo la luz. Escalera. A ver, acá alguien tiene que haber, seguro. De arriba, tal vez puedan venir. Escopeta. Ah, picarón. Te vas a llevar un buen escopetazo en toda la frente. ¡Ey! ¡Ey! Si no me ve mejor, ¿eh? Quietito, 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 quietito. Para como al final. Ahí va. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Uf. A lo rata. A lo rata. Es un crawler por aquí. Estos van a seguir bajando, ¿eh? Yo estoy más cagado que de costumbre, ¿eh? Le voy a dar un mazazo. Hola. Por cierto, también me dijeron que podría haber, antes de haber hecho el mazo, podría haber investigado para tenerlo de mejor nivel. Pero la verdad, gente, si me pongo a intentar perfeccionar todo, hacemos unos 500 capítulos más o menos de Undead Legacy. La idea es agilizarlo un poquitito, obviamente nos va a quedar siempre cosas en el tintero. Pero ver quería decir, la mayor gran parte, iba a decir la grayor, la mayor gran parte del mod, pero bueno, obviamente, todo no vamos a poder, si no, esto se va a hacer eterno. Bueno, esto, nada, esto me lo cargo, esto también, esto, que es un crawler. ¿Dónde están rompiendo?
crawler. A ver si hay alguna cajita fuerte. Hoy tenemos tiempo, así que vamos a ir con un poquitito más de... Para, yo no me fui un pelo acá. Poneme esto ahí y poneme esto ahí. Que me dé unos segunditos de más. Por lo menos. Bueno, estas mierdas daban polímero, ¿no? Sí, me las llevo. No sé por dónde están rompiendo, pero están rompiendo, ¿eh? Bien. Perdónenme esta boludez, pero... Si no, después nos va a faltar polímero. La puerta. Gordy, ¿por qué no me avisaste? Toma para ti. Por cabrón. Estos están por aquí cerca, ¿eh? Voy a dejar uno para poder subirme. ¡Ah, tu puta madre! La puta que los parió. Esa no me la esperaba, ¿eh? Apaga la luz. Buah, no lo veo. Supongo que será ahí la cabeza. Bien, bien supuesto. Amigo, mira dónde está esto. ¿Aquí no estuvimos? ¿Sí estuvimos? Sí. ¿No es cierto? Ya me perdí. A ver. Oh, no, 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 no estuvimos, porque no estuve en las que estuvimos nosotros. Perritos, mira vos. El bichicho. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que morder? Puta madre. Ah, por acá sí. Ah, aquí es donde bajamos nosotros. Pero que por aquí no vine yo. La verdad que ya me perdí. No, por acá yo no veo. ¡No, puta que te parió! ¡Cambié la escopeta! No, no, por aquí no vinimos, ¿eh? Definitivamente no. ¡Qué puto susto! Me spawnearon todos en la cara. La madre que lo parió. Claro, aquí estamos más abajo. Ese crawler no sé dónde carajo está. Acá yo estoy bastante perdido, gracias a Dios. Bueno, una recetita. Uf, bien. A ver, vamos. A ver, por aquí, ¿no estuve yo? No, no estuve por acá. ¡Bájate! ¡Bájate, mierda! Lo bueno que la cabeza aquí queda bastante regaladita ahí. Bueno, definitivamente. Bueno, vos tonto me estás cansando con tu ruidito. Bien. A ver. Mamita querida. Se vende. No, ahí. ¿Algún regalito? No, ese... Bueno, esta me la cargo, ya tenemos una.
esto no, esto 55. Bueno, si hay que hacer lugar, lo hacemos con eso. Bueno, cuidado que acá puedes poner cualquier cosa en cualquier momento. Esto que es de chatarra. Me encanta porque esto está flotando en el aire. En el aire. Vamos por aquí. Por aquí. Supongo que aquí sí estuvimos, ¿no? Sí, esto ya está abierto. Bien, bueno, volvamos. Vamos por donde vinimos. Perfecto. Bueno, perrito, ¿por qué no te llevé todo? Ahí va. Y si yo... Estación 1, estación 4... Me quedo por aquí. Y me llevo este pichicho por aquí. Entonces, ya que estamos, rompemos la escalera. Ok, lo ideal sería romper esto de aquí. Ok, pasamos, sí. Ahí está. Y ahora sí vamos a estar prácticamente donde terminamos el capítulo anterior. En teoría. Sí, perfecto. Hemos bajado por aquí. No debería haber absolutamente nadie. Habíamos estado por aquí. Aquí ya habíamos estado y estábamos bajando aquí. Ah, bien. Creo que de vez en cuando me oriento. De vez en cuando. No muy seguido. Bueno, cierto. Cierto que no he podido abrir eso. Ya que voy caminando por aquí, me llevo estas mierditas. Comida, a ver si hay alguna mierdita por aquí que pueda alimentar. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Aquí. Romper aquí. Los que están arriba ahora con todo el camino libre van a poder seguramente bajar mucho más rápido. Bien, camino para ir nos queda este. Queda esto de aquí. Apago la luz. Escopeta. Mazo. Toda la frente. ¡Ay, tu puta madre! Te voy a dar un hermoso mazazo. Mira vos que me voy a trabar. ¡Ey! Uno me tiene que pegar. Uno me tiene que pegar. Si total es gratis. Ajá, bien, pará. Cerrame ahí. Ningún botiquín como para decir, bueno, me cagan a tortazos, me curo. Negativo. Puta madre, qué susto que me diste. Ay, te faltó pegarme. Y quedamos completitos. Ok, subió por aquí. Tendría que haber un perrito acá escondido. Madre mía, qué pedazo de prefab que hay aquí. El tema es que estos van spawneando a medida que vamos pasando nosotros. Me gusta este tipo de bloque, Que por cierto, también me avisaron que en la última, o sea, que en la última actualización que han sacado del mod ya se puede hacer mazo de titanio.
A ver, yo siempre, a ver, yo entiendo que los mods se van actualizando, pero no podemos, por más allá que digan, sí, que se puede tranquilamente, pero ¿y si se nos rompe la partida? Si se rompe la partida nos quedamos sin serie. Entonces, cuando arrancamos un mod, salvo que sea los primeros 4 o 5 capítulos, si sale una actualización ahí, lo actualizamos. De lo contrario, y bueno, seguiremos así y en el otro alfa probaremos la nueva versión, cuando salga el alfa 20, la nueva versión del Undead Legacy para el alfa 20. Pero si no, eso de andar actualizando, no soy muy amante de eso. Así que mil disculpas por no venir actualizando el mod, pero más vale prevenir que curar. ¿Y por qué no puedo llevarme eso? Bueno, caer aquí no va a ser muy agradable, me parece. A ver si puedo ver algo. Pero el tema es que estos cabrones es pa ulean. Ay, en todo el culo. Le iba a meter llenar de perdigones en el culo a la enfermerita. Efectivamente, ¿eh? Spawnean cuando caemos. Uy. Para, no, no vas a salir. Ahora sí. Toma. La puta madre. Eso es la mayor o el mayor defecto que tiene este juego, que te los spawnea cuando estás dentro de la prefab. Dentro del no de la prefab. Si estuviera dentro de la prefab, eso sería lo ideal, ¿no? Está bien, yo entiendo que hay muchos zombies, pero hacelo por proximidad, hijo de Dios. No que tenga que estar dentro de la habitación. ¿Cuántos van a salir aquí? ¿Cuántos? Ay, se me rompió. Puta que te parió. Puta madre. Hay que ser pelotudo, ¿no? Menos mal que aquí no me detectan. Y se fueron para el otro lado. A ver, hola. Ahí viene, viene, viene. Para loca de mierda. Bueno, ¿quién viene? Vos solito. Bien, a dormir. La de esos papitos que nos han dado. Vengan. Vengan, chiquitos del tío. ¿A dónde carajo iremos a parar aquí? Y bueno, acá tendría que colocar un fucking bloque por aquí. Esto lleno de telarañas me da muy mala espina, ¿eh? Bien, ya se hizo. Bueno, ahí se mueren muchos. Los que spawnean de noche como que mueren cuando amanece. Son una especie de vampiros, son. A ver, allí tenemos para bajar. Entonces vamos. Ah, amigo, aquí está. Yo quería esto. Por allí bajamos, allí adelante. Bueno. Vamos hacia abajo. ¿Este viene? Espero que no. Decime que esto está abierto porque si no. Bueno, ah, tenemos ganzúas. Bueno. Bueno, papi. Bueno, aquí no se ve nadie, pero seguramente cuando yo baje van a spawnear unos 70-80 zombies.
Me gusta lo que veo, me gusta todo ese material. Día 35, gente, tenemos día de horda. Todavía no hice un carajo. Nos va a ir mal, ¿eh? A nuestra anti-hordas le va a ir mal. Esperen que pasar corriendo. Bien, lo ideal sería no errarle a la escalera, porque cuando spawnen voy a querer subir. Apago la luz. Ahí estamos. Por aquí arriba. Por aquí arriba. No hay nadie. Amiguito, allí estás tú. Allí estás tú. Allí estás. Creo que por ahí. Bueno, le quise pegar al primero, le pegué al segundo. Le habré pegado en el dedito. ¡Ey! Yo sabía que iban a exponer, hijo de puta. Dale, alguno, por favor. Ah, puta madre. Bueno, deja, no le pegues, ¿eh? No hay problema. Si estaban ahí, no los vi, sinceramente. Ver, vamos por aquí. Estos van a seguir spawneando. Porque eso debe ser un aperitivo. Comprar. Uy, qué lindo cofre. Doctora, que puede morir de un disparo si está cargada la ballesta, ¿no? Subite acá, subite acá, acá subite. Eso. Pero yo no dije que me pegaras. Bueno. Y acá falta seguramente otra muy buena cantidad. Ah, pero allí también spawneó uno. Bueno, ahí me gusta. Cuando yo los puedo ver, no hay ningún problema en que spawneen. El problema es cuando te spawnean de golpe. A ver si puedo recuperar aunque sea una saeta de aquí. Bien, madre mía, ya media hora pasó. Uf, se me pasó volando, ¿eh? Ni me enteré del tiempo. Y me parece que ni me enteré. Estos van a caer de arriba, de todos lados aquí. Doctora. Nadie. Bien. Bien, 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 bien. Doctora, deme esa saeta. Otra vez tengo hambre. A ver, este le sé que no lo mato de un disparo. Salvo que salte algún crítico. Bueno, el tonto se fue. Mejor. Bye. Tu madre. Tan vivo vas a ser. Doctora, doctora, esta es feral como una casa. Vení chiquita, vení chiquita. Ahí me pegó. Bueno. Inventar. Si vienen de. Escuché. Ah, el crawler tonto me asustó. Esta señorita se demora un ratito. Yo podría dispararle. No, para. Para,
para que si no se me van a amontonar. Hará un poquito. Hará un poquito. Hola. Sigo escuchando zombie. No me ignores. Bien. Aquí algún otro tiene que haber, ¿eh? Sí, que no. Que no. Que no va a haber. Bien. Ok. Bueno, acá habría que ir hasta arriba, pero vamos a lootear. Había muchas cajitas aquí. ¿Esto puede tener algo? No, aquí no hay nada. Paso. Esto aquí, nada, 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 nada. Esto aquí sí. Esto aquí sí. Bueno, a ver, gente, vamos a lootear un ratito. Demasiada paliza nos han dado. Que por cierto, creo que subí algún nivel, creo. O sea, sinceramente ni me acuerdo. Abre, abre, abre. Ah, por qué poquito. Bien. Uf. Interesante, nada. Esta es de 9 milímetros. La llevo para vender. Llevo para vender. Esto está destruido. No hay nada. Esto también está destruido. Cajitas. Por esas casualidades. Bueno, sí. Interesan las cajitas. No tanto esa botita. Esa botita de cuero. Esto destruido. Esto destruido. Bueno, lo bueno es que cuando llegue a base va a haber... que era 2500, 2600 de hormigón, creo que alcancé a hacer. Creo. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Para subir o para subir? Acá había más cajitas. Cajitas, cajitas. Estoy sobrecargando. Cracabú. Dinamita. No me interesa. Turu, turu, turu. Esto me lo cargo. 16 kits de reparación. Mazo 32 me lo cargo. Bien, nada más. Quizás alguna caja, seguramente hay oculta. Seguramente alguna caja oculta va a haber. Pero bueno, por ahora paso. Bien, venimos por ahí. Nos vamos por aquí arriba. A ver a dónde nos lleva esto. Escopeta en mano. Nada. Ah, bien. Bien, chiquita, ¿eh? Ah, su putísima madre. Mira qué bonito vos. Mira. Toma. Llueven zombies. Llueven putos fucking zombies. Vengan, suban. Suban de uno. Suban de uno. Bien. Sube. Abajo. Me quiso pegar esa chiquita. No. 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 No.
Y no. La madre que lo parió. A ver, gente, si yo estoy aquí, ¿por qué no spawnean todos los que están aquí cerca? Y aparte, si voy subiendo por aquí, ¿por qué no spawnean todos? No, tengo que llegar aquí para que recién spawneen. Eso es una pelotudez más grande que una casa. Perdónenme la expresión, pero es así. No tiene lógica eso. ¿Qué carajo hay aquí? ¿Puede entrar? Negativo. Negativo. Bueno, creería que no hay más nada por aquí. ¿O sí? ¿Qué hay por ahí? ¿Esto? ¿Qué hay aquí atrás? No sé. Ponele que lo vas a romper. Ah, acá tengo puertita. Y si yo quiero abrir esto, lo voy a abrir. De curioso que soy solamente. De curioso, ¿eh? De curioso. Creo que eso también está. Que no puedo. Ah, claro, igual no puedo entrar por aquí. Está la escalera. Subir. Subir aquí. Tendría que. No, no se puede subir ahí. Allí hay controles. A ver, déjenme pensar. Esto aquí se tiene que poder subir. Ahí. Ahí. ¿Podré? No, no voy a poder saltar aquí. Ponelo ahí. Ahí está. Algunos bloques me van a quedar. A ver, ¿cuántos me van a exponer aquí? Señorita, ¿puede dejar de hacer ruido? Ok. Ok. ¡Epa! ¿Y estas oficinas? Ah, aquí ya estuvimos. Bueno, vamos a intentar salir por aquí. Y aquí. Esto es en caso que hubiésemos ingresado. Ah, míralo. Míralo a él. No, el cargador entero que tuve que meter a este cabrón. Entonces, por ahí. Y aquí, nada. Gracias por intentar pasar por ahí, ¿eh? Ahí está. O sea que, ah, podríamos bajar por ahí, supongo. Ah, y esto es para subir. Bueno, gente, dejamos el capítulo por aquí. Me voy a ir a base a trabajar en la anti-hordas, a poner todo ese hormigón. Seguramente el capítulo que viene, seguramente no, tenemos la horda el capítulo que viene. Voy a hacer un time-lapse. O sea, no sé, serán unos 5 minutitos de lo que sería la construcción o el mejoramiento de la estructura antihordas, ¿eh? Y vamos a tener la horda. Voy a hacer también unos, creo que tenemos para poner corriente, pero bueno, no sé si voy a llegar. Quiero hacer tantas cosas, pero no sé si voy a llegar. Pero bueno, igual lo van a ver, toda esa construcción la van a ver rápida. Y bueno, deséenme suerte, va a ser nuestra primer horda en la estructura, ¿eh? Así que, gente, como siempre, cuídense y pásenla bien.